jailbird sing, let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Everybody let it rock. Señoras y señores, pasaron nada más 4 minutos después de las 9 de la noche, cuando en la misma hora, pero en las 7 de la tarde en Nueva York, estarán tomando un Bloody Mary, o en México a las 6 de la tarde y un poquito, o en Madrid, después de haber comido un rico que allá es este invierno, un lindo guiso. Comenzó para ustedes Edu en el Mundo. Y les voy a decir quiénes nos auspician. Auspician este programa Compra, Venta y Tanguería Tulio, General Palacios 1221, Banfield, Salón de Ventas. El número de teléfono, anote, 4-248-6035. Un saludo para mi amigo Tulio, que me dijo que cantara una de Los Redondos. Es increíble. Le mando un beso porque es una persona grande que nunca me imaginé que me iba a pedir un tema de Los Redondos. Vamos a hacer otro tema de arranque. Vamos a hacer otro tema. Un saludo para la gente del Porvenir, que está en Divisoria 1944, entre Asunción y Senillosa, allá en Temperley. El teléfono, 4264-4171. 4264-4171. Y mandamos un saludo a Andrea y a su papá, el Negro Reynoso. Grande, Rey. Gracias por auspiciar el programa. Seguimos, señoras y señores. Le tengo que mandar un saludo muy grande a la señora Virginia De Santi, que ayer compró un Forte modelo 34 puertas, un beso gigante, que lo disfrute, se lo compró para su hijo, increíble. Estábamos, pues somos un grupo de gente que compra y vende, como en los viejos tiempos, y es un grupo que se ha hecho tan lindo, y estamos, ayer casualmente fue un remate, estuvimos desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, la pasamos muy, muy bien, y bueno, justo, le estoy comentando cosas que han pasado. Y un saludo muy grande para Claudio de Remates Banfield, Alsina 900, a 3 cuadras, acá nomás, de la estación de Banfield. Muchísimas gracias. Un saludo muy grande, que auspicia también este programa, para la doctora Gladys Iglesias, abogada. El estudio queda en Uriburu, 561, oficina 7, y su teléfono es 15-6502-8935. Le repito el número de teléfono. 15-6502-8935. Señoras y señores, voy a dar el celular mío para mandar mensajitos. Están todos escuchando y viendo el programa. Les mando para la gente de Argentina y los que me escuchan y los que me ven por HD en www.adonairadio.com o .es. Ahí está saliendo en vivo en este momento para todo el mundo. Un saludo a Julito, que está en los controles. Un saludo para Carlitos con su programa hermoso que estuvo hasta las 9 de la noche. Y me va a sobreimprimir, si quiere, Julio, este número, este celular, porque vamos a obsequiar, al finalizar el programa, con la gente que lo está viendo, un bonito presente de antigüedades al este del paraíso. Acá tengo una virome, ya se la doy. De antigüedades al este del paraíso.
El teléfono es 15-6304-7955. Yo acá tengo mi celu a la gente que... Venga. A la gente que mande un mensaje. A la gente que me mande un mensaje y que me diga su nombre. La anotamos. Y para... Esto, el programa termina a las 10 de la noche. Antes de las 10 de la noche, señoras y señores, vamos a tener un ganador. Mientras tanto, cuando en París son la 1 de la mañana, ¿qué podíamos estar haciendo en París, no? En Francia y de París, ¿era francés o era español? Yo la verdad que nunca, me parece que era, o italiano era, Salvatore Adamo. Nosotros cuando teníamos una banda que se llamaba La Domínguez, hacíamos un tema que era un cover, que era una canción de él, que se llamaba Porque Yo Quiero. Señoras y señores, vamos a ver cómo suena eso por La Domínguez y después volvemos. Nuestra vía de comunicación para dejar un mensajito, 15 u 11 6304 7955. Después vengo con los auspicios y hay mucho más. La Domínguez. Búscame si tú lo quieres y ámame a viva voz. Más obras por la presente, que quiero ya decirte adiós. Pues tus caprichos me han hartado, un muñeco ya no soy, y todo aquello tan amado hoy a mi alma envenenó. A mí me enerva, siempre estás pensando en él y lo guardas de reserva y vienes al anochecer. No tienes ya en mí confianza, temes que te engañarán y estás haciendo la balanza. Decídete, no puedo más. Aconsejada, no hay amor en tu sentir y me amargan tus jugadas que ya quisiera ver su fin. En este raro laberinto no podemos ya salir, mi gran amor ya se ha perdido y hoy el sufrir es para mí, para mí, para mí, para mí. Minutitos pasaron de las 21 horas. Estamos en www.adonai.es, en Eduardo en el Mundo. Sí, señoras y señores, y en este fragmentito de programa tuve dos mensajes para el regalito de Al Este del Paraíso. Es un presente, lo vamos haciendo por ahí. Si es una dama, será una cosa, y si es un caballero, y si es un niño, será otra cosa también.
Se comunicó Jorge de Lomas y su teléfono, su celu termina con 56. Y se comunicó Marianne de Banfield y su celu termina en 32. Le mandamos un beso muy, muy grande. Seguimos con el programa. Les tengo que decir que la doctora Gladys Iglesias, que es abogada, su estudio está en Uriburu, 561, oficina 7, está en Adrogué y su celular es 15-6502-8935. Un saludo muy grande para ella. La semana pasada había quedado un poema que lo habíamos hecho al final y quedó una cantidad de gente que realmente le había gustado. Así que vamos a repetirlo porque se trataba del tiempo. Si bajamos la cortina, le podemos explicar. Yo a veces pienso que el tiempo es una cosa finita, o a veces creemos cuando somos jóvenes que el tiempo es algo que nunca se va a terminar y que siempre vamos a ser inmortales. Cuando vamos teniendo un par de años más, ya no tenemos el mismo pensamiento, la misma forma de ser. Uno de los poemas que no tiene música, que no le puse música, se llama Menos Tiempo y dice así. Se lo dedicamos para todos los que están enganchados y que por alguna eventualidad de la vida nos vamos dando cuenta que queda menos hilo en el carretel. Dice, fui perdiendo la cultura de saber a no saber. Algo se quedó en el tiempo y con el resto me quedé. Es decir, que fue más lo que tuve que lo que ahora tengo. Desde las figuritas al rasti, desde el long play, el valvular, todo en esa época estaba hecho en grande. Era todo grande para los ojos de alguien pequeño, como uno. No sin antes anunciar que el cine blanco y negro era mi felicidad. Voy quedándome desnudo mientras el mundo se parte y va dejando un camino de hojas secas. Cada vez hay menos tiempo. Cada vez todo es más rápido. Cada vez el día se termina pronto. Y van llegando los finales. Finales que son del tiempo en el que ha pasado tanto y que hoy vino a recordarme que me queda menos tiempo. No soy fácil de entregarme. Por eso empiezo de nuevo. Muchas gracias. Esto va dedicado para la gente que lo pidió. Y ahora, señoras y señores, vamos a ir nada más ni nada menos que a uno de los temas, ya que el pronóstico nos dice, dicen que va a llover. A ver qué pasa. Viento, dile a la lluvia que quiero volar y volar. Hace más de una semana que estoy en mi nido sin poder volar. Viento, dile a la lluvia que al final mi nido destruirá. Compañera, hace una semana sin poder volar, sin poder volar. Viento, dile a la lluvia que al final mi nido destruirá. Estoy con mi
hace una semana sin poder volar. Yo estoy con mi compañera hace una semana sin poder volar. Viento, dile a la lluvia. Muchas gracias. Pasaron 10 y 23 minutos después de las 9 de la noche. Señoras y señores, ¿y ahora qué tenemos para mostrarle a la gente, Julio? Vamos con un video folclórico. Jerónimos, para ustedes, señoras y señores, Adonai, radio.nes.es, vamos todavía. Venga un apretón de manos, de esos que hacen doler, algo tenemos que hacer. Con la suerte tan esquiva que se ha parado en la esquina de un callejón sin salida. No nos digamos mentiras, las cosas no andan bien. Todos de alguna manera tenemos parte de culpa, porque a pesar de intentarlo, no hacemos las cosas bien. El tiempo que malgastamos en discusiones perdidas podría hacernos más útil haciendo lo que hay que hacer. Decime vos, ¿en qué pensás cuando buscas y no encontrás, cuando pones y no llegas a fin de mes? Qué bronca da. Pero aún así hay que seguir, porque después vas a poder. Dios siempre está para ayudar al que no mira hacia atrás. Venga, venga, venga. Si solo fuera importante tener, tener y tener, los ricos no sufrirían cuando les toca perder. De nada sirve quejarnos, ponernos de mal humor, pensando de otra manera, tal vez nos vaya mejor. La vida es un desafío y hay que saberlo enfrentar. Nadie te regala nada, te lo tienes que ganar. El mundo es una ruleta difícil de comprender. Todo depende de cómo cada uno lo quiera ver. Decime vos, ¿en qué pensás cuando buscas y no encontrás, cuando pones y no llegas a fin de mes? Qué bronca da. Pero aún así hay que seguir, porque después vas a poder. Dios siempre está para ayudar al que no mira hacia atrás. Decime vos, ¿en qué pensás cuando buscas y no encontrás, cuando pones y no llegas a fin de mes? Qué bronca da. Pero aún así hay que seguir, porque después vas a poder. Dios siempre está para ayudar al que no mira hacia atrás. Pasaron nada más ni nada menos que 26 minutitos después de las 9 de la noche. Yo a veces pienso qué estaríamos haciendo a las 9 de la noche en Dinamarca. Hace frío allá. Acá nos derretimos y allá nos podemos romper directamente. En Dinamarca, ¿eh? Vamos de nuevo con los auspicios. Auspicia Eduardo en el Mundo. Estos
Estamos ahí, muy bien, vamos. Auspicia en este programa Compraventa y Tanguería Tulio, General Palacios 1221, Salón de Ventas 4-248-6035. Compraventa y Tanguería Tulio, que seguramente vamos a ir, yo no sé, tengo que hablar con él, porque tiene una tanguería, va mucha gente importante ahí también, ¿eh? Es increíble. El Porvenir, en Divisoria 1944, entre Asunción y Cenillosa, Temperley, allá en Divisoria. El teléfono es 4-264-4171. Saludamos a la hija del Negro Reynoso, que se llama Andrea, y justamente a su papá, que ayer estuvimos todo el día divirtiéndonos y pasándola bien. Tengo que hablar de un amigo que es Aníbal Manzi. Él es un actor que está haciendo una película que se llama Te mataré con un tango, que se va a estrenar en abril. Había la posibilidad de pasar un videíto, pero lo vamos a pasar para la semana que viene para que salga bien. Realmente yo estaba mirando los avances, la verdad que es una película hermosa, así que es una película que la están trabajando con un equipo de gente y sinceramente la verdad que está muy buena. Esto va a ser un estreno en marzo o en abril. Y Remates Banfield, un saludo a Claudio, como que no, de Alsina al 900 a 3 cuadras de la estación de Banfield. Señoras y señores, este es un momentito donde vamos en nuestro bloquecito de tango. En nuestro bloquecito de tango, esto sucedió en el Homero Manzi. No, esto sucedió en el Sindicato de Músicos hace algunos años atrás. Con la cantante Margarita Medves estuvimos haciendo un show muy lindo, un recital justamente para los músicos del sindicato, y teníamos dos filmaciones. Una de ellas era Cambalache y otra era La Última Kurda. Creo que ahora viene Cambalache. Para ustedes, señoras y señores. Ah, tenemos el premio de Al Este del Paraíso, que es un presente que nosotros damos por comunicarse. Nuestra vía de comunicación, yo no sé si está impreso, no lo veo acá en este monitor, pero en el monitor número 5 sí. Ahí lo vemos. Señoras y señores, ahí está, 15-6304-7955. Un mensajito y puede ser como Jorge de Lomas o como con el 56, su celu, ¿no? El final. Como Marían de Banfield, y tengo dos más con los últimos dos numeritos, con el 32, gente que se está comunicando. Vamos entonces en aquel recuerdo con Margarita Medves. Tango. Ah, para vos, Tulio, para la tanguería. Fíjate a ver si te gusta. Thank you.
señores, pasaron nada más 33 minutitos después de las 9 de la noche. Y justamente se comunicó Marían y me dijo si yo sabía cantar folclore. Bueno, vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer un clásico, a ver qué les parece. A ver. Disculpe si no entiende lo que canto, tal vez hablemos lenguas diferentes. Usted reniega siempre de esos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted reniega siempre de esos pagos y yo quiero y admiro a nuestra gente. Usted siempre derrocha madrugadas hablando de los cielos de otras tierras. En cambio yo comienzo mi jornada contento de estar bajo esas estrellas. En tanto yo comienzo mi jornada contento de estar bajo esas estrellas. Disculpe si no me entiende, disculpe si no le entiendo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Disculpe si lo digo a mi manera, usted siembra rencor y yo esperanza. Usted envidia de otro su bandera y yo adoro mi celeste y blanca. Usted envidia de otro su bandera y yo adoro mi celeste y blanca. Yo soy como el hornero y me retobo. Mi patria es mi nido y la defiendo. En cambio ustedes son como los tordos que quieren empollar el nido ajeno. En cambio ustedes son como los tordos que quieren empollar el nido ajeno. Disculpe si no le entiendo, disculpe si no me entiende. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Usted habla por boca de otra gente y yo soy solo el eco de mi pueblo. Muchas gracias. Saludo para su familia, Miriam. Acá está, respetuosamente, de Hernán Figueroa Reyes. Disculpe. Estamos con Julio. Julio, ¿tenemos ese avance de mi amigo Mansi? ¿Está ahí nomás? Ya se está bajando, en un minutito está. Muy bien. Mientras tanto, tenemos... hay un disco que se hizo de folclore justamente electrónico, tomando fragmentos de los clásicos de folclore, de Horacio Guaraní en este caso, del Vino, y ese disco fue un disco que obviamente tiene que ver con la música tecno, con la música, otro tipo de música, con la música disco, póngale. Le vamos a mostrar cómo fue, tuvo 8 nominaciones para el Gardel. Acá va el avance. Este disco se llama Folk House. Si alguien lo quiere, lo tenemos para regalárselo, no hay ningún problema. Se llama El Vino. Vamos con Folk House, después venimos y tenemos mucho más, ¿eh? Hasta las 10 de la noche.
Señoras y señores, faltan 20 minutitos para las 10 de la noche. Se comunicó Roberto con el número 47. 47 es el final de su celular. Nuestra vía de comunicación para dejar un mensaje es 1563-047955. Ahí está. Y sí, en este momento le vamos a decir quiénes auspician este programa. Le mandamos un saludo para El Porvenir, Divisoria 1944, entre Asunción y Cenillosa, Temperley. El teléfono es 4264-4171. 4264-4171. Este programa, a las 10 de la noche, 10 y 2 minutos, está en nuestro Facebook. El Facebook mío es Eduardo Domínguez. Hay un muchacho con una guitarrita, ese soy yo. Entran y ahí están todos los programas. Si quieren buscarlo ahora, está el programa de la semana pasada. A las 10, minutitos después de las 10 de la noche, ya está este programa. Lo compartimos con todos nuestros amigos y así se va armando una cantidad enorme que está viendo este programa. Es más, hay gente, yo tengo en Connecticut, obviamente tengo un primo en Connecticut, que a su vez replicó con otros amigos y que está escuchando, y viendo en HD el programa. Un beso a Alberto López, un primo mío, que hace muchísimos años que no veo. Y en Barcelona, usted sabe que tengo a mi hijo, que seguramente no lo está viendo el programa porque él está tocando, no, a esta hora deben ser, sí, probablemente lo pueda ver porque es la 1 de la mañana, calculo que o está tocando, está por venir, porque gracias a Dios tiene bastante trabajo. Como vamos a darle entonces, que estábamos hablando de Aníbal Manzi, este hombre que está trabajando con su película Te mataré con un tango. Este, señoras y señores, es el avance para Eduardo en el mundo, lo que va a ser película en marzo o abril. A ver qué les parece. Señoras y señores, estuvimos viendo lo que va a ser el estreno de Te mataré con un tango, película que protagoniza o está en el staff Aníbal Manzi. Yo lo estuve viendo protagonizado, sinceramente. Tenemos acá en la zona de Lomas de Zamora una película que se puede llegar a hablar mucho. En este cortito que vimos de un minuto, sinceramente, me impresionó. Un saludo para Aníbal. Otro saludo también para Claudio de Remates Banfield, de Alsina al 900, que ayer, domingo, estuvimos desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche comprando y vendiendo cosas. Sinceramente, yo me fui a las 8 y 20, quería ver el partido de River y el partido de Racing. Felicitamos a la Academia, que fue campeón, a River, que es campeón sudamericano. Es decir, bueno, nosotros tratamos de entretenernos ya con Sudamérica, les dejamos que se entretengan con el campeonato local. Y ahora que va a haber 30 equipos, creo que para el próximo va a haber 60, así que creo que si armamos un picadito con Carlito, con Julio y todo, entramos en la liguilla, aunque sea, ¿viste? Los gordos van a ser. Mientras tanto, le voy a hacer una cancioncita y
Se está bajando otra cancioncita. Pero viene así esto. Quiero saber si estás mejor, si esta distancia es necesaria, si una palabra queda en tus labios. Y no hay motivos, nena, motivos por este amor. Tantas palabras, tanta esperanza, tantos silencios y tantos sueños. Quiero encontrarte, quiero besarte. Tantos motivos, nena, motivos por este amor. Soy el que te espera tu llegada, el que te espera por tu amor, oh, oh. El que te espera en primavera, el que te espera por tu amor, por tu amor. Quiero saber si estás mejor, si esta distancia es necesaria, si una palabra queda en tus labios. Y no hay motivos, nena, motivos por este amor. Y no hay motivos, nena, motivos por este amor. No hay motivos, nena, motivos por este amor. Y no hay motivos, nena. Yeah, 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 oh baby. Muchas gracias. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Un cover de Elvis Presley, un genio. Zapatos de gamuza azul, aquí, por la Domínguez, en esto que es Edu en el Mundo. Falta nada más 10 minutitos. Hay programa. Hay videos, hay de todo. Mucho por andar. Me levanté una mañana, quise bailar con ese ritmo que se rock and roll. Me puse zapatos de gamuza azul. No puedo bailar sin los zapatos de gamuza azul. Cuando escucho rock, me pongo a bailar, mi cuerpo entero comienza a vibrar. Me visto de seda, mi novia de tul, y los zapatos de gamuza azul. Me puse zapatos de gamuza azul. Yo no puedo bailar sin los zapatos de gamuza azul. Zapatos de gamuza azul, no quiero bailar sin los zapatos de gamuza azul. Ah.
zapatos de gamuza azul, zapatos de gamuza azul, zapatos de gamuza azul, zapatos de gamuza azul. No quiero bailar sin los zapatos de gamuza azul. Señoras y señores, señoras y señores, falta nada más 8 minutitos para las 10 de la noche. Acá estamos en Buenos Aires, Argentina. Estamos para todo el mundo cuando en Londres son las 2 de la mañana. En Londres debe hacer frío hoy. No sé si es recomendable Londres, pero con un poquito más de calor. En París sí. En París, la 1 de la mañana. ¿Qué podríamos estar haciendo, Julio? Y tocando. Tocando algo, ¿eh? ¿Qué podíamos estar tocando? Levanté una mañana, quise bailar con ese ritmo. De acuerdo, qué lindas canciones podíamos hacer. Ya les dije, en Dinamarca son las 9 de la noche, no recomendable, 200 grados bajo cero. Seguramente que en Nueva York son las 8 menos 5 de la noche. Ahí la vamos a pasar bien. Doy una vueltita a todos los que confían en Edu en el mundo acá, en www.adonai.es o .com. Les digo, señoras y señores, un beso para toda la gente que confía en este programa, para Compra, Venta y Tanguería Julio, Tulio, General Palacios 1221, Salón de Ventas 4-248-6035. ¿Tengo musiquita de fondo del rock and roll? Sí, ¿no? Para El Porvenir, ahí en Divisoria 1944, entre Asunción y Cenillosa, en Temperley. El teléfono es 4-264-4171. Saludos para su hija Andrea y su papá, el negro Reynoso. Gran valor. Un saludo muy grande para Claudio, de Remates Banfield, en Alcina al 900, a 3 cuadras de la estación de Banfield, señoras y señores. Para mi amigo Aníbal Manzi, que tiene una película que estuvimos ya viendo el avance. Tremendo. Creo que dije todo, ¿no? Sí, por ahí algo se me olvida. ¿Qué es lo que teníamos por ahí, Julio? Se va a venir una película en el 2015 que realmente va a dar que hablar. Vamos con el avance del programa. Después venimos y ya vamos terminando. Vamos con el avance, Julio. ¿Cómo no? Ahí está. 5 minutitos, ¿eh? Ahí viene, viene. Muy bien. Te invito a escuchar todos los lunes a las 9 de la noche. Está perfecto. ¿Se Eduardo, terminó eso? Al mundo. No lo pierdas. Cantamos las canciones que te gusten. Y la música para que todo el mundo tenga un ratito de felicidad. Chao. Sí, señoras y señores, 5 minutitos nada más. Se van a venir películas en el 2015. La verdad, un segundito, todavía no. Todavía no esa musiquita, que eso es muy bonita esa musiquita. Justamente en este último tiempo me estaba dando cuenta, saquemos todo tipo de cortina, por favor. El tema de la inseguridad, el tema es que cada día podemos ser presa de la inseguridad o de lo ansioso que estamos o lo que nos resulta difícil, lo que antes nos resultaba más fácil, caminar, estar con nuestros amigos, un rato en un café, compartiendo un café. Entonces, esta noticia de la semana fue dicha hace algunos años atrás. Parece mentira que haya cosas que no se puedan solucionar, o que cada vez sean peores, o que estemos cada vez en manos de Dios, tratando de que nos proteja. Y la noticia de la semana es, vamos Julio, hay que atreverse, que no es poco. Arriba. Empezamos con la noticia de la semana. Desde el principio. Faltan nada más 3 minutitos. Vamos de nuevo con eso.
Esto fue más o menos hace bastantes años. Y dice así. ¿Cuánto se oye hablar y cuánto han pensado en los males que se han escrito en la historia del hombre? Entre ellos las guerras, las enfermedades, las fronteras. Sin embargo, creo que el peor enemigo que tiene el hombre desde siempre, siempre será el miedo. Algo que jamás podrá vencer simplemente porque vive dentro de él. Por miedo se mata, por miedo se muere. Por miedo se miente, se roba, se hiere y se huye. Todos tenemos miedo. Todos hemos sentido miedo alguna vez, pero no todos lo resolvemos de la misma manera. Unos lo ignoran, otros lo ocultan, pero otros se atreven. Se atreven contra sí mismo, contra el resto del mundo, contra lo injusto, contra cualquier poder, contra la soledad. Y quizás esta sea la lucha más difícil y más cruel, que es librar una batalla personal en todo lo que más nos oprime, persona, circunstancias o sentimientos. Es un llamado interior que nos grita, un llamado que siempre busca la liberación y el bienestar del alma, del espíritu, de la plenitud o de la justicia. También podemos ignorar este grito desde el fondo del ser. Y por eso no se nos irá la vida. Seguiremos andando, seguiremos viviendo, sumándoles años a la experiencia. Pero no estaremos cumpliendo nuestro destino mejor. ¿Saben qué? Buscar la felicidad. Vivir no es respirar. Vivir no es solamente cumplir años. Vivir es crecer. Para vivir, para crecer, para soñar y para amar, hay que atreverse. Y eso, señoras y señores, eso no es poco. Gracias, Julio. Gracias a la radio Andonay. Gracias a ustedes que están del otro lado. Nos encontramos por el Facebook, Eduardo Domínguez. Esto fue Edu en el Mundo, un programa más para todo el mundo. Increíble que yo lo hubiera pensado. Chau, hasta la semana que viene.